Hola. Sí, cayó redondita. ¿Ella me embarcó? Oye, ¿cómo estás? ¿Ah, sí? Entonces yo paso y te recojo, pues. Claro. Ya, así quedamos. Ya, espérame ahí. Ok, chao, chao. Eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Quién habla? Señorita, mire, me he encontrado en este celular aquí en mi carro y había un señor con su enamorada aquí. Parece que se le ha caído. ¿Con su enamorada? Así pareció, señorita. ¿Aló, señorita? Sí, aquí estoy. Un favor, señor. Tráigame el celular al paradero que está en Torre Tagle. La verdad, señorita, mire... Por favor, tráigalo, es importante. Le pago 50 soles por traérmelo. Además de la carrera, ¿le parece? Tráigalo. Paradero de Torre Tagle, voy a estar allí desde ahorita esperándolo. ¿Lo espero? Por favor, señor. ¿Aló? Aló, señor, ¿qué tal? Acabo de bajar de su taxi. Sí, claro. Sí, mi celular, por favor. Sí, sí, no hay problema. Mire, yo estoy un poco alejado ahorita y estoy con una carrera. En realidad no es tanto por el celular, sino por la información que tengo. Por la agenda, por todo. Claro, por favor. Ya, entonces así quedamos. Yo lo vuelvo a llamar. Ya, por favor, señor, confío en usted, ¿ah? ¿Eh? Ya, muchísimas gracias. Bien, gracias. Joda por pendejo. Usted debe ser la señorita que... Sí. Soy la enamorada del pendejo del celular. Aquí tiene su dinero. Estaba besando con otra, ¿no? Sí. Conteste, por favor, y pídale la dirección. Señorita mía, yo no quiero meterme en problemas. Por favor, hágalo. ¿Aló? Sí, 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 señor, soy yo. Lo que pasa es que tenía una carrera, entonces no... Sí, yo puedo ir para allá de inmediato. Deme la dirección, por favor. ¿Ya? Muy bien. La tengo. Ok. Sí, estoy yendo para allá. Bien, señor. Lléveme donde está él, por favor. ¿Estás segura? Thank you.
tratarla así, tan bonita que se le ve. Siempre terminan con cada pendejo. Yao está calladita sin decir ni pío. Debe estar en shock. La llevaré a su casa. Total, hasta ahora me está saliendo a cuenta la carrera. Señor, disculpe. Sí, dígame, señorita. La verdad, no me siento muy bien y no quisiera llegar a mi casa así. Me gustaría acompañarme, por favor. Pero, señorita, yo todavía estoy trabajando, estoy en carrera, ¿no? Pero... le pago 50 soles más. No sé qué decir, señorita. Mira. Toma acá 100 soles. Eso le compensa en la noche, seguro. Sí. Bueno. ¿A dónde vamos? No sé. A cualquier bar que esté por aquí. Camino a la Avenida Brasil hay un bar, algunos bares por ahí. Si usted gusta... Bueno, allá vamos. ¿Y cuál es su nombre, señorita? Va a decir.